Accidente de película en la capital madrileña. El conductor de este autobús ha perdido el control y ha terminado empotrándose contra el intercambiador de Aluche. Primero ha colisionado contra la parte trasera de un autobús que se encontraba estacionado en una parada, en ese momento se encontraba sin viajeros. Ha seguido su camino, ha colisionado primero contra una farola, ha colisionado también contra una marquesina y finalmente pues ha chocado contra la pared del intercambiador. A su paso, el vehículo, totalmente descontrolado, arrollaba a un hombre que esperaba su autobús en una marquesina. Entre medias, pues ha atropellado a un varón de 61 años que se encontraba junto a la marquesina, que presentaba lesiones de carácter grave, especialmente un traumatismo torácico, y Samuel lo ha trasladado al hospital 12 de octubre con un pronóstico grave. El conductor, de 54 años de edad, ha resultado herido con lesiones leves y también ha sido trasladado al hospital. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas mortales. Los operarios de limpieza se han encargado de devolver a la normalidad el intercambiador, que tuvo que ser acordonado durante unas horas por los agentes policiales. La policía investiga ahora por qué perdió el control del autobús.